Muy buenos días. El área de derecho constitucional retoma sus desayunos constitucionales eh, luego de un primer semestre bastante agitado para la vida institucional del país, eh, que esperemos que en este segundo semestre pueda retomar ¿no? a través de las propuestas de reforma institucional en el sistema de justicia y sistema político. Y el área no está ajena tampoco a estos quehaceres, por eso he emitido algunas comunicaciones públicas pero también es muy consciente ¿no? que la Constitución no es una, solamente una forma de gobierno, sino también una forma de vida, y por eso también nos preocupa eh, lo que acontece en nuestra propia facultad y universidad, lo cual requiere una reflexión posterior de cada uno de nosotros en torno a la enseñanza y los derechos de los alumnos, y precisamente construir un desarrollo integral y evitar cualquier actitud de hostigamiento o de acoso. En el marco de estas circunstancias es que... Esta mañana eh, Carolina Garcés, profesora de Derecho Constitucional, va a hacer una presentación sobre el derecho de acceso a la información pública en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Los dejo con ella. Buenos días con todas y con todos. Eh, muchas gracias, doctor Landa. Y efectivamente, este, me complace poder compartir con ustedes algunas ideas, pero que creo efectivamente que en este contexto actual resulta fundamental tener en cuenta, porque sin duda, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública resultan fundamentales tanto para garantizar los derechos de cada persona, de cada uno de nosotros y nosotras, pero también para contribuir realmente a una real democracia, a un real Estado constitucional. Donde donde el Estado esté al servicio de las personas, donde la transparencia ayude a evitar problemas como los que se están viviendo ahora. A partir de los avances que se han dado, iniciando a nivel de lo que es la constitución y el desarrollo normativo, pero todavía persisten situaciones que evidencian la permanencia, sobre todo en algunos ámbitos, de una cultura del secreto que evita este fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Y por otro lado, también en esa lógica podríamos tener varias formas de abarcar el tema, pero queremos centrarnos desde lo que a nivel de lo que es el Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución se ha venido trabajando para ver los alcances y limitaciones que se vienen dando en relación a una mayor protección del de derecho de acceso a la información pública. Yo quería partir un poco viendo desde lo que es la propia norma constitucional, que como sabemos fue uno de los avances que ha tenido la constitución de 93, porque sin duda, a diferencia de algunas otras constituciones, ya establece de manera precisa ¿no? el derecho de acceso a la información pública. Y aquí también quiero incidir que lo voy a trabajar básicamente como un derecho, desde el tema de la transparencia pasiva, como sabemos. La transparencia activa es fundamental y también, como Vamos a ver, el Tribunal Constitucional ha vinculado a ambos, incluso en la última sentencia que acaba de emitir en junio lo ha vuelto a decir, pero lo quería trabajar básicamente como derecho fundamental, repito. Entonces, mirando lo que dice la norma constitucional, simplemente he querido incidir allí en aquellos puntos que tienen que ver con lo que luego el Tribunal Constitucional nos va a ayudar a precisar respecto al contenido constitucionalmente protegido de este derecho. Entonces, el tema de solicitar sin expresión de causa la información pública que cualquier persona requiera, recibir la valga redundancia de cualquier entidad pública, ¿no? Eh, dentro del plazo legal y con el costo que pudiera suponer el pedido, eh, son algunos de los puntos claves. Sin duda, también el que luego vamos a ver y que también se plantea aquí, de exceptuar aquellas informaciones que afectan la intimidad de las personas o que estén expresamente excluidas por ley o razones de seguridad nacional. Y quería ir también a lo que establece el texto único ordenado, el de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, que como ustedes fue emitido 10 años después. ¿no? y conocemos también las razones por las cuales se da en una coyuntura en la cual se recupera el sistema democrático y se genera esta ley, que más allá de su de que pueda ser perfectible sin duda, tiene varios aspectos interesantes que destacar. ¿no? Y yo quería acá mencionar un principio que ya se establece a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, eh, tanto en lo que respecta a lo que ha trabajado la Relatoría Especial para la Protección de la Libertad de Expresión y también la Corte Internacional americana, en el caso Claude Reyes versus Chile, que es el principio de máxima publicidad o divulgación de la administración estatal y en esta lógica la presunción de este principio de publicidad. También habla esta ley de las excepciones que se pueden dar cuando efectivamente hay una real afectación de bienes constitucionales en juego o de derechos fundamentales que tienen que ser legalmente establecidas e interpretadas de una manera restrictiva, ¿no?, el pedido de acceso a la información incide en lo que dice la Constitución, no requiere expresión de causa, hay una titularidad universal de este derecho y también incide en esto la ley y obviamente cualquier denegatoria de acceso a la información tiene que ser debidamente fundamentada. Este es un punto clave sobre el cual vamos a trabajar. Vamos a poder ver también lo que corresponde a las excepciones que establece este mismo texto único ordenado de esta ley respecto a, al acceso a la información, que sin duda son normas que generan algunos tipos de imprecisiones y dificultades pero que a partir de una adecuada interpretación constitucional de los operadores jurídicos y con mucha mayor razón del tribunal constitucional se, va, se ha ido mejorando este no el contenido para restringir este tipo de eh, excepciones. Una es el tema de información secreta, aquella sustentada de razones de seguridad nacional hacia externa, la información reservada que está más vinculada a seguridad nacional en el ámbito interno y obviamente a relaciones externas del Estado también está, y la información confidencial que tiene que ver con consejos, recomendaciones u opiniones producidas en el marco de un proceso de, de deliberativo del Estado aún no concluido, y también investigaciones en trámite y también aquellas que tengan que ver con invasión a la intimidad tanto personal como familiar de las personas. Yo aquí quiero hacer simplemente una... Acotación que creo es importante, que no creo que se pueda mucho incidir ahora, pero en proyecto de ley, que se ha dado varios proyectos de ley para la reforma de esta normatividad, justamente este tema de los consejos, recomendaciones o opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo en el toma de una decisión de gobierno se está pensando sacarla de las excepciones y ponerla incluso como una, este, un acceso a la información. Entonces creo que se está en camino, más aún en este contexto y debería seguirse así de ir ampliando el acceso a la información, aspectos que antes no se consideraba que fueran este, de acceso público. ¿no? Fuera de eso, también solamente quiero incidir en algo que tampoco lo vamos a poder trabajar mucho aquí, pero que es importante comentarlo, que el año pasado se da el Decreto Legislativo 1353 y su reglamento, creándose tanto la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como sabemos, hubieron varias críticas a las cuales yo eh, que las cuales yo comparto eh, de instituciones, inclusive como la Defensoría del Pueblo, porque esto debió tratarse en realidad de un organismo público especializado con autonomía adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, eh, se estableció de tal manera que forma parte del Ministerio de Justicia. Aún así y a pesar de este problema, considero que si hay una real voluntad política por tratar de promover la transparencia y el acceso a la información pública a nivel del Estado y de la población, se pueden hacer varias cosas, como algunas que entiendo ya se están haciendo, a pesar del problema normativo, en el marco de buscar una mayor protección, ¿verdad? ¿Por qué es importante el derecho de acceso a la información pública? Y eso simplemente podríamos hacer un muy largo listado, yo solamente quisiera concentrarme en algunos puntos clave para el, la actualidad nacional, ¿no? lograr derrotar la cultura del secreto, legitimar y acercar al Estado la ciudadanía, algo tan importante ahora, ¿verdad? Favorecer la transparencia. Luchar contra la corrupción, buscar una gestión pública moderna, buscar también una mayor participación ciudadana en una democracia participativa como la que se debe fomentar, ejercer los derechos fundamentales de todas las personas. Y aquí es importante también un punto, el derecho de acceso a la información pública es un derecho autónomo no se requiere ejercerlo para también garantizar otros derechos fundamentales. Sin embargo, por lo general, también es relacional, porque sin duda uno accede al derecho de acceso a la información pública también para garantizar otros derechos, entre ellos y al final de todos el poder también lograr los planes de vida de cada ciudadano o ciudadana. Y en este contexto, como decía, acotando al desarrollo que se ha podido dar de este derecho en lo que es el trabajo que he querido aquí practicar, que es el rol de magistrados y magistradas y en concreto del Tribunal Constitucional, sin duda es clave el trabajo del Tribunal utilizando los principios y criterios de interpretación constitucional, de interpretación de los derechos fundamentales en concreto, y ni qué decir, en el marco de la convencionalización del derecho, de la interpretación de los derechos humanos. ¿no? a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. Dicho esto, me gustaría ya mencionar algunas cosas, porque hay muchos otros que se han dado, pero en relación a lo que es la jurisprudencia propiamente emitida por el Tribunal Constitucional. En primer lugar, a la información considerada pública por el Tribunal Constitucional. Y aquí el Tribunal Constitucional reitera, pero desarrolla un poco más lo que ya decía la normatividad, que tiene que ser aquella creada u obtenida por una entidad del Estado o que posee la entidad del Estado para el desarrollo de sus funciones acciones también puede ser aquella que esté en posesión de las personas jurídicas que gestionan servicios públicos o ejercen funciones administrativas, también aquella documentación financiada por el presupuesto público siempre que sea base para la toma de una decisión administrativa, ¿no? Creo que estos son puntos importantes a tener en cuenta en cuanto a qué información debe ser considerada pública y es por eso que incluso hay jurisprudencia en la cual el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando se ha pedido acceso a información de por ejemplo en una municipalidad para el otorgamiento de una licencia respecto a información privada de quién o qué persona jurídica obtuvo una licencia de funcionamiento o algún concurso público, se puede dar esa información privada que presentaron las personas o las personas jurídicas naturales para poder conocer realmente por cuáles fueron las razones por las cuales el Estado optó por conceder una licencia o por otorgar algún tipo de... Eh, concurso a alguna entidad concreta. Otro tema que también me parece muy importante a conversar es el entender al derecho de acceso a la información pública como una libertad preferida. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional en jurisprudencia reiterada. ¿Y por qué me parece interesante? Porque dice libertad preferida sí pero no es que haya, como sabemos que no lo hay, una jerarquía entre derechos, no es que exista un orden jerárquico entre estos derechos fundamentales. Lo que dice es que al tratarse de una libertad preferida en la lógica de garantizar, obviamente, la transparencia en un Estado democrático y constitucional, hace que haya un control jurisdiccional más intenso. Tan así intenso que el tema de lo, lo que es el análisis del test de ponderación y los principios de razonabilidad y proporcionalidad van a partir de un supuesto en el cual, cuando haya algún tipo de reserva o algún tipo de acto o norma que afecte o parezca afectar al derecho de acceso a la información pública, se va a establecer la presunción de inconstitucionalidad. Y esto se le dice desde el caso de Willo Rodríguez, que fue uno de los primeros que se trabajó en el año 2000. 2004, 2006, eh, en relación al, a este tema por el TC. De otro lado, los atributos de la información pública. Habla también de la importancia que ya plantea la Constitución, pero lo desarrolla, de la ausencia de una expresión de causa o justificación. Y dice algo más: dice, cualquier exigencia de esta naturaleza, es decir, de expresar causa o justificación para acceder a una información, es simplemente inconstitucional subrayo esta palabra ¿no? Otro punto que también menciona importante es la necesidad lo indispensable de examinar si la información calificada de reservada no es suficiente que así se establezca en la ley no sino que tiene realmente que tener este carácter acudiendo para esto al principio constitucional de razonabilidad y a realmente probar y motivar el por qué es que se ha entendido en una norma por ejemplo que una información es de carácter secreto reservada. De otro lado, también dice que no basta, y esto va de la lógica de lo anterior, con alegarse que esta información pueda afectar la seguridad nacional, sino que también debe ser medianamente acreditada. Y todo esto va con la lógica de lo que luego voy a mencionar, que es el tema de la prueba del daño, ¿no? que es una precisión mayor a nivel de un desarrollo jurisprudencial que se ha dado en países como México, sobre todo, que permite que efectivamente se vea que el daño que produciría... El divulgar una información que al parecer podría ser secreta tiene que ser sin duda mucho mayor que aquel que se produzca al momento de eh, poderla, este, poder acceder a ella. ¿no? Respecto a la solicitud de información, aquí también es importante lo que el Tribunal Constitucional ha planteado, porque el Tribunal dice en varias sentencias, no podemos poner el que tenga una claridad, la, la precisión de la solicitud de información no puede ser a tal extremo que pueda llevar a que haya algún riesgo de no brindarla. Y en algunos casos en los cuales no habría sido muy precisa la persona al solicitar la información, el Tribunal Constitucional dice que la claridad tiene que ser determinada o determinable y que si puede ser determinable por la institución a quien se le solicitó debe proporcionarse esta información no de otro lado también sí buscando que no se exceda del contenido del derecho de acceso a la información pública la persona que lo solicita, dice que esto no implica que se consulte si la información es veraz y también establece que el derecho de acceso a la información pública no implica que se ve, deban exigir razones materiales sobre la toma de una decisión o que se emitan informes especiales o evaluaciones que no tiene en ese momento o análisis la entidad. Fuera de esto también plantea algo muy interesante que es en relación al costo que supone el pedido. Y aquí establece claramente algo que hace años atrás había dado lugar a algún tipo de eh, dudas porque el que diga la Constitución el costo que supone el pedido no quiere decir que siempre tenga que haber un costo. Esto va a darse solamente en aquellos casos en los cuales realmente el brindar la inform información implica un gasto exacto para el Estado. Y tiene que ver esto no, como dice el tribunal, con un tema legal sino que cuando ese costo del pedido resulta fuera de lo que es realmente el gasto que requiere el Estado realizar para proporcionar el pedido, este, es, fuera, es irracional o irrazonable, va mucho más allá de, de lo que debería ser, sin duda afecta directamente el contenido constitucionalmente protegido y afecta el derecho de acceso a la información pública. Dice expresamente que un monto desproporcionado, como se ve allí, o ausente de fundamento real, va a ocasionar el efecto práctico de una denegatoria de información y, con esto, obviamente, una afectación directa al derecho de acceso a la información pública. Un punto importante sobre lo cual también voy a pasar rápidamente es el tema de. ¿Qué menciona el Tribunal Constitucional sobre procesos judiciales y solicitudes expedientes. Esto, y hago aquí también una, un pequeño paréntesis, es importante porque recordemos que ya el año pasado el Decreto Legislativo 1342 establece la importancia de la publicidad y la transparencia para publicar o para que se conozcan las sentencias que emite el Poder Judicial en todo tipo de procesos, siendo incluso el Ministerio de Justicia el encargado de ver que esto se vaya dando. Entiendo que a la fecha todavía está en proceso de porque no es un tema fácil, pero ya hay una ley que le emite y recordemos que la reciente Comisión de Justicia conformada a raíz del grave contexto político institucional que hemos vivido también plantea la necesidad que se pueda publicar en portales de transparencia como una propuesta de reforma toda esta información de sentencias. Pero, salvado el paréntesis, recordemos que el Tribunal Constitucional ya ha establecido también que sobre la base de lo que es la publicidad de los procesos, que está establecido en el 139 inciso 4 de la Constitución, en un expediente menciona que se puede acceder a procesos judiciales incluso no concluidos, además de procesos concluidos, pero sí establece obviamente a fin de garantizar aspectos como el tema de la intimidad o, por ejemplo, el tema de la identidad de niños y niñas que tiene que estar siempre protegido, se tiene que ver en cada caso según el tipo de proceso y en el margen de la ponderación qué tipo de información se va a proporcionar y qué información se debe obviamente este, dejar eh, en, en un stand-by por garantizar este tipo de derechos fundamentales. ¿no? Finalmente, también menciona que eh, se puede, que no hay ninguna norma legal que impida la entrega sobre la vista de la causa y también que se puede acceder a los datos de registros de requisitorias. No quiero terminar sin mencionar algo muy importante, recordemos, control de convencionalidad, el caso Claude Reyes versus Chile, que ya mencioné, dice expresamente que entre varias opciones, cuando existe una duda, y esto va en la lógica también creo yo del favor libertatis, hay que escoger aquella opción que restringe en menor escala el derecho protegido. Esto es algo que ya se convierte por control de convencionalidad en una obligación directa del de Estado al momento de entender la aplicación de este derecho. ¿no? Finalmente, los problemas de aplicación que se vienen dando a raíz a partir de, a pesar de esta normatividad y de esta jurisprudencia en el tema de derecho de acceso a la información pública, es importante mencionar que todavía no existen procedimientos rápidos o de organización adecuada, hay costos ilegales, hay inadecuada interpretación de la normativa. Por por ello es importante también la capacitación a los y las magistradas. Y también hay una exigencia muchas veces de requisitos legales no previstos. Fuera de eso, también hay que tener en consideración que hay muchos casos en los cuales el derecho, en la mayoría de los casos, de acceso a la información pública es ejercido en la práctica por grupos muy reducidos, concretamente por personas que realizan investigaciones o por sindicatos. Y esto sin duda limita el derecho de acceso a la información pública. Si tenemos en consideración que además hay informes que hacen ver que el acceso a lo que es la transparencia activa es solamente a partir máximo un 24% de la población nacional, la situación se complica. Aspectos pendientes de desarrollo por los intérpretes administrativos o judiciales, pensando que ahora también el Tribunal de Transparencia tendrá, una vez que se ha conformado un rol importante, y que a la fecha también tiene un rol importante, el, eh, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. El establecimiento por parte de esta autoridad de políticas, directivas y lineamientos obligatorios para lograr un mayor acceso real a el derecho de acceso, la aplicación de los enfoques para garantizar el acceso de todas las personas a este derecho, teniendo en cuenta que incluso de acuerdo a lo que dice la Defensoría del Pueblo en sus últimos informes, las mujeres solamente en un 6% acceden a este derecho. El establecimiento de criterios vinculantes, tanto a nivel de la instancia administrativa como la instancia jurisdiccional el tema de la prueba del daño que va de la mano con buscar parámetros de razonabilidad y proporcionalidad y en la precisión de conceptos y criterios específicos sobre cada excepción, que obviamente son conceptos amplios y que lo ha dicho en su última sentencia de junio el Tribunal Constitucional en el tema de transparencia y acceso a eh, lo que es este, temas de defensa nacional, que son como los de defensa, seguridad nacional, contrainteligencia, etc. Parecía muy importante poder compartir con ustedes esto porque creo que es clave tanto para el derecho constitucional, como también para poder contar con un Estado de más democrático y más humano en este país. Gracias. Luego de la presentación que nos ha hecho Carolina de manera muy clara y precisa sobre el acceso a la información, hay algunos temas que por un lado Milagros y Erika nos van a formular. Adelante. Respecto a la prueba del daño como recomendación que propones ¿no? a, al desarrollo de... Este derecho ¿no? de acceso a la información pública, ¿nos podrías ilustrar cómo está afrontado en el derecho constitucional comparado, sobre todo eh, tomando en consideración la experiencia mexicana? Gracias. Mi pregunta va por eh, un tema que todavía no tiene eh, una solución ponderada y se trata de eh, la comunicación electrónica, los correos electrónicos en el ámbito del sector público. no ¿Cuál es la legitimidad para.? Eh, acceder a la información que se encuentra en los buzones electrónicos de los funcionarios públicos eh, y cómo eh, estaría orientándose tal vez la autoridad de transparencia ¿no? sobre el tema. En relación a la prueba del daño, como les comentaba, es eh, una elaboración que se da en México, donde es donde más se ha desarrollado todo el tema del derecho, conjuntamente con Chile, aquí a nivel latinoamericano, de acceso a la información pública. Esta prueba del daño es desarrollada por la jurisprudencia en México y es interesante porque si bien es cierto que plantea, como también aquí lo plantea el Tribunal Constitucional, el tema de la ponderación en base a y evaluación de una interpretación restrictiva de los límites al acceso a la información, desde una lógica obviamente de lo que son los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En el caso de la prueba del daño es esto, pero desde una manera mucho más fuerte, mucho más clara, eh, desarrollado por la jurisprudencia, repito, en la cual se dice ¿no? que eh, la prueba del daño en temas de eh, seguridad nacional o en temas de defensa tiene que ser de tal... Eh, una demostración tan clara, tan objetiva, tan evidente que haga realmente probar por parte de la entidad que no va a brindar la información, que realmente el daño que se presenta de dar esa información resulta mucho más grave que el hecho de este, no otorgarla, no. En este sentido, los criterios que se plantean tanto a nivel de México como inclusive a nivel de una ley marco que existe a nivel del sistema interamericano elaborada para que los diferentes estados la adapten a su propia realidad, se plantea, por ejemplo, varias cosas, no. La probabilidad de la afectación más que probable tiene que buscarse que sea cierta. En segundo lugar, también se dice que en caso de duda, y esto ya lo hemos visto que también Claudia Reyes Chile lo dice eh, por la Corte Interamericana se tiene que optar siempre por garantizar el derecho de acceso a la información pública. De otro lado también se dice que en el marco de lo que es la defensa nacional y la seguridad nacional no se puede simplemente mencionar que se trate de aspectos de defensa o de seguridad sino que tiene que demostrarse que genere el daño. Incluso algunos aspectos que pudieran, por ejemplo, verse involucrados con el tema de seguridad o defensa nacional si y es que ha transcurrido un tiempo prudencial y esa información ya no va a generar problemas ni daños, este, se puede dar y se debe dar. ¿no? Esto es importante porque, aunque el Tribunal Constitucional Peruano no lo ha dicho de manera expresa como prueba del daño, sí hay algunas sentencias que recuerdo se han emitido, una en concreto sobre el tema de eh, estados de emergencia, donde, por ejemplo, se mencionaba que, si bien no era en ese momento conveniente dar la información porque podía dar lugar a riesgos en toda la estrategia de defensa o seguridad nacional. Si sí se podía, por ejemplo, plantear eh, pedido de información respecto a presupuestos que se pudieran haber utilizado, ¿no? Porque es una información interesante. Cosas de este estilo también se han dado en el caso de México. Y un punto también interesante es que también se ha desarrollado respecto a la prueba del daño en México es que los plazos tiene que buscarse que sean razonables y concretos, porque también la prueba del daño tiene que ameritar que no se den plazos que finalmente generen una este, afectación al derecho de acceso a la información pública. no. finalmente creo que también sería interesante mencionar que eh, a nivel de lo que es la normatividad este, mexicana, también se plantean algunas, eh, aparte del tema de eh, razones objetivas o acreditar el vínculo de la difusión, también se plantea el tema de las dudas. Y creo yo, y con esto termino, creo un poco en esta pregunta, que más allá de las cosas que se puedan ir desarrollando, y sería excelente poder generar trabajos de investigación al respecto, eh, si no es el Tribunal Constitucional, y esto también es opinable, lo sé quien pueda emitir un desarrollo sobre esta prueba del daño, aun cuando ya hay algunos parámetros, repito, que ha dado, también podría hacerlo quizá el propio tribunal de transparencia y acceso, que es administrativo, porque también puede establecer algunos precedentes, o inclusive algunas cuestiones podría desarrollar, porque el tribunal todavía no está en funcionamiento, el administrativo, la autoridad nacional. ¿No? Y saltando a esto, voy a la pregunta de Erika, que también agradezco mucho, que me parece clave. Efectivamente, el, la Autoridad Nacional, que ya viene funcionando desde hace, si la memoria no me falla, casi un año, ha emitido ya algunos, este, algunos lineamientos, por ejemplo, para la elaboración de su de su informe del año 2017, que es el primero que presenta, porque hasta el año 2016 quien los elaboraba era la PCM, ¿no? eh, establece unos lineamientos para que las instituciones obligadas entreguen esta información. Y son inter muy interesantes, porque ha buscado tomar lo de la PCM, tomar los aspectos positivos, pero también plasmar algunas cuestiones adicionales. Sí preocupa que a diferencia del año 2016, donde hubo un 69% de entidades que entregaron la información, Información a PCM, en este caso ha habido un 39% nomás que ha entregado esa información. No obstante, ya se están también desarrollando, entiendo yo, las estrategias para que esto vaya cambiando. En relación a los avances que va teniendo, miren cómo es interesante el tema de las directivas, los lineamientos y las consultas que pueda resolver para generar un trabajo que mañana más tarde será articulado también con el tribunal. ¿no? Ya ha establecido que, aunque la jurisprudencia todavía no lo haya dicho en el TC, el acceso, por ejemplo, a información de los concursos públicos CAS debe ser obviamente de acceso valga la redundancia público y eso ya lo dijo en una opinión interesante la autoridad por eso digo que también hay un tema de voluntad política más allá de que se pudiera mejorar la normatividad ahora vigente en ese aspecto no y eh, de otro lado vinculado al tema último que mencionaba erika que efectivamente es un tema discutible donde hay una serie de aspectos que ponderar que tiene que ver con el tema de los correos no eh, el tribunal constitucional ha establecido en dos sentencias distintas en una de ellas incluso donde se había al acceder a este correo institucional privado de un trabajador encontrado que él estaba eh, pasando por correo eh, videos pornográficos, se le repone por un tema de que se había eh, accedido a un correo privado que a un correo institucional, obviamente, se estaba yendo contra el derecho fundamental a que obviamente se proteja esta información privada. ¿no? Eh, no obstante, creo yo que el matiz es distinto en el caso de lo que es el acceso a correos institucionales de los funcionarios públicos, porque ahí estamos viendo, como en algún momento se conversaba, que se trata de información que si bien es cierto y no podemos dejar de lado que puede tener un carácter privado o íntimo, y paréntesis recordemos también que la Constitución habla de información íntima, no privada. Pero obviamente hay aspectos de matices privados que también, como el tema de la reserva y los secretos y documentos de las comunicaciones, está establecido como un derecho constitucional, ¿no? Eh, pero bueno, en esta lógica, en el tema de información que pudiera haber íntima, que no debiera de darse, también lo que ha resuelto ya, eh, no el Tribunal Constitucional, sino en una sentencia que se dio en junio del año pasado por la Corte Superior de Justicia, es que cuando se pidió información eh, eh, de acceso al correo de un ex ministro, eh, resultó que el, la Corte Superior falló a favor, diciendo obviamente que no se diera la información íntima, sino que solamente aquella que tuviera que ver con un, un trabajo que había estado elaborándose en su gestión sobre la ley de hidrocarburos o el reglamento de hidrocarburos. Entonces ya hay un precedente que ha tenido opiniones a favor o en contra. Yo creo que en una lógica de lucha contra la corrupción, y más allá de que sea discutible, en una lógica de transparencia y en una lógica donde ahora to muchas comunicaciones se dan también de carácter público a nivel de correos institucionales, podría de hecho evaluarse la posibilidad de que se pudiera acceder a esta información. Obviamente, en la lógica de la ponderación, que no es fácil, lo sabemos, obviamente garantizando el tema de intimidad, como lo dijo la Corte Superior, pero también viendo, y paréntesis, sé que en este momento la autoridad nacional está en una lógica de sacar una... una Opinión sobre este tema, pero todavía no saben cómo van a manejar esos criterios. ¿Quién va a tener que hacer obviamente eh, el filtro de qué va a salir o qué no va a salir? Esos son aspectos que creo que requieren de un importante desarrollo. Y bueno, me quedo con el tema de ojalá en algún momento conversar la sentencia que acaba de salir sobre el tema de defensa nacional y acceso a la información por el TCE hace un par de meses o menos, eh, pero creo que son temas que tenemos que volver a retomar, ¿no? Gracias. Muchas gracias Carolina y con esto cerramos este desayuno invitándolos a los siguientes y en particular a la tercera Jornada Nacional de Hechos Fundamentales que se desarrollará aquí en nuestra facultad del 2 al 4 de octubre del presente año. Buenos días.